Continuamos con más información aquí en T13 Noticias. Y el cierre del año 2011 en materia de capturas a personas vinculadas al narcotráfico resultó positiva, según analistas, ya que son varios los detenidos por tráfico de drogas pendientes de ser extraditados a los Estados Unidos. Todas estas personas tienen algo en común. Han sido capturadas en Guatemala con fines de extradición hacia Estados Unidos por diversos delitos. El 2011 se ha caracterizado por ser un año en el que se han logrado más capturas de extraditables. Entre ellos se encuentran Víctor Emilio Estrada Paredes y Edgar Leonel Estrada Morales, a quienes se les acusa de tener vínculos con la organización mexicana denominada La Familia Michoacana, y de dedicarse a la comercialización de pseudoefedrina. Otro capturado es Valdemar Lorenzana Lima, alias El Patriarca, acusado de comercializar droga proveniente de Colombia con destino hacia Estados Unidos y de tener vínculos con el narcotraficante Otto Herrera. El juez Saúl Álvarez, presidente de uno de los tribunales que conocen casos de extradición, explica cuántos procesos han conocido y cuántos han concedido la extradición. En el transcurso de este año hemos dictado con lugar dos extradiciones. Aún se encuentran en trámite tres, en cuanto a que existe ya personas consignadas. Y también tenemos varias personas, aproximadamente unos 8 o 10 expedientes que aún no se han aprendido a las personas para hacerlas efectivas e iniciar el trámite de la solicitud que han hecho diferentes países. Otros extraditables son Byron Linares, sindicado de narcotráfico, igualmente que Elio Alexander Lorenzana, este último recientemente capturado. Para Byron Linares Cordón, Víctor y Edgar Estrada, ya fueron concedidas sus extradiciones. El juez Saúl Álvarez explica que ellos no juzgan en estos casos, simplemente verifican el cumplimiento de los requerimientos existentes en los tratados de extradición. El punto es qué bien jurídico tutelado se está violentando y que corresponde a darle muerte a una persona. Esos son los aspectos que deben interpretarse conforme a los tratados y las normativas penales que nosotros tenemos. O sea, hay varios requisitos, debe existir una doble criminalidad. Eso significa que tiene que ser delito, tanto allá como acá, el poder considerar un tratado que no haya prescrito en el país donde se está haciendo el requerimiento. Y pues hay otros aspectos que nosotros tomamos para decidir sobre la extradición. En el Tribunal Quinto existen otros casos como el de Mauro Salomón Ramírez Barrios, alias León de Mar, y Juan Ortiz, alias Chamalé, cuyos procesos se encuentran detenidos debido a una serie de recursos interpuestos por los acusados para retrasar la posible extradición. La mayoría de extradiciones provienen de Estados Unidos, aunque existen tratados con otros países y el principal delito es el narcotráfico. De alguna manera, los expedientes de extradición o las solicitudes de extradición se han tomado vigencia positiva, esto de un tiempo para acá. Esto significa que aunque siempre hemos tenido, imagínense ustedes, el tratado de extradición con España en 1895, el tratado de extradición con Estados Unidos en 1903, aún así, de un tiempo para acá han empezado a tener realce y se han hecho los requerimientos. A pesar que se han realizado varias capturas con orden de extradición, aún quedan 11 pendientes de autorizar. 20 más son buscados por las autoridades estadounidenses. Las extradiciones han aumentado desde el 2006, debido al repunte de organizaciones del crimen organizado y el terrorismo.
8 países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala, se presentan ante la comunidad internacional para discutir el estado de la ayuda y contribuir al logro de resultados positivos en materia de desarrollo. Esto se da ante los cuestionamientos sobre la poca efectividad y calidad de la ayuda que se oferta. Ante ello, la secretaria general de Planificación CGPLAN, Karin Slowin, solicitará mejorar la calidad de la cooperación y reducir la condicionalidad de la misma. Continuando con más, el Tratado de Libre Comercio con México podría ser productivo para Guatemala, así lo informa la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Un 10-15% es lo que espera incrementar el comercio a nivel regional el Comité Consultivo de la Integración Económica a través de la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con México. Sin embargo, aseguran que para que esto se logre se debe mejorar la red vial, al igual que combatir la violencia para atraer la inversión proveniente de este país. Estamos hablando de los tratados que hemos comentado, es el tratado único que se ha firmado este martes pasado por parte de los ministros de Economía de Centroamérica y México, en donde se establece una serie de medidas que buscan cómo incrementar la actividad comercial entre México y la región. Pero lo que es más importante, el tratado lleva una serie de proyectos que van a buscar cómo mejorar la competitividad de Centroamérica para que de esa manera nosotros, a través de mejorar la red vial, a través de mejorar la red de telecomunicaciones, a través de mejorar el sistema energético centroamericano. Además, esperan que Panamá se integre próximamente al SIECA para que el Tratado de Asociación con la Unión Europea entre en vigencia el próximo año. Pues nosotros estaríamos apostando que una vez que la Unión Europea le dé el visto bueno, va a haber el interés de los países centroamericanos de aprovechar inmediatamente la oportunidad que significa el que entre en vigencia la ADA. Hay que recordar que hay una serie de productos que ya se están exportando por parte de Centroamérica a la Unión Europea, que en el mismo momento que el tratado entre en vigencia, en ese mismo momento estos productos van a tener ya los primeros beneficios. La Junta Directiva de la Comisión estará teniendo acercamiento con el nuevo gobierno para que estos puedan continuar con los procesos de la unión aduanera y barreras no arancelarias, las cuales esperan echar a andar para el próximo año. Y más información, el presidente electo Otto Pérez Molina aseguró que el acto de transición de mando no será efectuado en el Teatro Nacional como es costumbre, sino en el domo de la Zona 13. La toma de posesión del presidente electo Otto Pérez Molina no será en la gran sala del Teatro Nacional, sino que en el domo de la Zona 13. Pérez Molina enfatizó que el cambio se debe a la masiva invitación de representantes de los 333 municipios del país, sociedad civil y jefes de Estado de las naciones con las cuales Guatemala mantiene una estrecha relación diplomática. Y lo que han acostumbrado los presidentes es que después de que salen del acto del teatro, hacen algún otro acto más popular. Y nosotros creemos que aquí no hay por qué hacer la diferencia. Nacional ha sido un acto muy, muy reducido, es decir, las 2.500 personas que son las que pueden participar. Y lo que han acostumbrado los presidentes es que después de que salen del acto del teatro, hacen algún otro acto más popular. Y nosotros creemos que aquí no hay por qué hacer la diferencia. Es decir, podemos recibir como se merecen las delegaciones que van a venir de otros países, con la atención necesaria, con la solemnidad necesaria, pero podemos tener también una participación. En este caso, nosotros lo que queremos es que los 333 municipios tengan la oportunidad de mandar una delegación que esté presente y que ellos puedan ser parte también de un acto que es nacional y que es de importancia grande. La transición del mando. El domo de la Zona 13 tiene la capacidad de albergar a 7.500 personas, lo cual generará mayor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. Pérez Molina enfatizó que es obligación del Ministerio de Gobernación garantizar la tranquilidad en este acto. Aquí no se va a invertir más en seguridad, ¿no? Que eso será responsabilidad del ministro designado en coordinación con el ministro actual, para garantizar la seguridad del personal que va a llegar.
El presidente de la República electo, Otto Pérez Molina, sostuvo una reunión con el presidente del Parlamento Centroamericano, Manolo Pichardo, en la cual abordaron temas de la integración económica y aduanera. Es preciso elaborar en la región una estrategia para el combate al narcotráfico, ya que es primordial que se aborde en la próxima cumbre centroamericana de presidentes el próximo 16 de diciembre, donde se espera se fortalezca este y otros temas, y también ponerlos en marcha cuando asuma la presidencia, declaró el general Otto Pérez Molina.